Ha pasado más de un mes de la publicación del primer tráiler oficial de Grand Theft Auto 6, donde pudimos apreciar mucho del contenido que tendrá este videojuego, y esto incluye, por supuesto, su increíble mapa. Y es que una vez más tenemos a Vice City como ciudad protagonista de un Grand Theft Auto, pero esta vez su regreso está incorporado dentro del estado de Leónida, inspirado en la Florida de Estados Unidos. Aquí se incluye a la Miami moderna y el diverso ecosistema de su alrededor. En este video daremos a conocer con mucho detalle cómo será el mapa de este tan esperado videojuego y las ubicaciones de la vida real confirmadas. Así que dejemos de perder el tiempo en esta introducción, no olvides suscribirte y dejar tu like porque ya comenzamos. Actualmente este es el mapa más cercano a ser el oficial de GTA 6, creado por Dubsor junto con la comunidad de mapping de GTA 6, la cual está muy activa en su servidor de Discord. La construcción de este mapa está fuertemente cimentada en los clips y coordenadas vistas en la filtración masiva de septiembre de 2022, y se ha logrado complementar y corregir gracias a las recientes escenas del primer tráiler de esta próxima entrega. Gracias a esta proyección, podemos confirmar que el mapa de GTA 6 es más grande que el de GTA 5, y por ende, es el mapa más grande de la saga GTA. Comencemos hablando sobre los condados que tendrá este estado. Grand Theft Auto San Andreas fue el primer GTA en ambientar su mapa en todo un estado, llamado igual que el juego, San Andreas, con tres ciudades y varios pueblos y cinco condados en total. En GTA 5 tuvimos una experiencia similar para el nuevo universo HD, presentando nuevamente al estado de San Andreas, pero esta vez con dos condados fuertemente distinguidos el uno del otro. El condado de Los Santos, inspirado en Los Ángeles con sus alrededores cercanos. Y el condado de Blaine al norte, conformado por un gran desierto, montañas y lugares interesantes inspirados en varias locaciones reales del estado de California. Bueno, pues ahora con GTA 6, en el tráiler se pudieron identificar tres condados presentes en el juego hasta el momento, donde se ubican todos los lugares y ciudades descubiertas en el videojuego. Los condados que tendrá Leónida son el condado de Baysdale, el condado de Kelly y el condado de Leonard. El nombre del condado de Baysdale lo pudimos ver en la placa de la oficina del sheriff que se mostraba en el fondo de la noticia sobre el personaje que se basa aparentemente en el Joker de Florida. Ya que Vice City está basada en Miami, es muy probable casi con seguridad que el condado de Baysdale esté inspirado en el condado de Miami-Dade, el cual contiene la propia ciudad y una buena parte de zonas del parque de los Everglades. Sin embargo, como ya se ha visto en GTA V, a pesar de que el condado de Los Ángeles en la vida real incluya muchos más lugares y pueblos que la propia ciudad, el condado de Los Santos en GTA V solo representa a la ciudad y algunas de sus zonas más cercanas. Pero para la zona más rural que contiene otros pueblos y otras locaciones, está el condado de Blaine, lo cual es bastante lógico, ya que así es más práctico separar estas dos zonas que son bastante diferentes. Por lo tanto, es probable que el condado de Baysdale solo represente la gran área metropolitana de la ciudad de Miami, es decir, la ciudad de Vice City. Por su parte, el condado de Kelly fue referenciado en las señales informativas de las autopistas que aparecen en dos escenas del tráiler. La primera es en esta escena de la chica subida en el convertible rojo que parece ser Lucía junto con Jason, y la otra escena corresponde a uno de los videos de esta nueva red social presente en el videojuego. Gracias al análisis de la comunidad de mapping, se determinó que las señales informativas sobre este condado lo ubicarían al suroeste de Vice City. Y ahora, el condado de Leonard se confirmó en un auto de policía que aparece en uno de los clips de la nueva red social, el correspondiente al tipo sin ropa siendo perseguido por un oficial. También, al fondo de esta escena particular podemos divisar sin problemas el skyline de Vice City. Y sí, es Vice City, ya que esos edificios coinciden perfectamente con los que existen en la ciudad. Asimismo, el lugar donde ocurre este video es una gasolinera, cuyo diseño se parece al de la marca Sunoco, una empresa de gasolina y petróleo que tiene varias ubicaciones en Estados Unidos. Lo curioso es que justamente en Florida, las únicas que hay se encuentran ya sea en el área metropolitana de Miami o en la zona noroeste de la ciudad. Teniendo en cuenta esto, el condado de Leonard se ubicaría al noroeste de Vice City, pudiendo ser una unión de varios condados de esta parte de Florida. Mientras que el condado de Kelly, al ubicarse al suroeste de la ciudad, tendría que coincidir con el condado de Monroe en la vida real, ya que es el que efectivamente pertenece a los Everglades de Florida. Incluso el condado de Monroe abarca una gran parte de los cayos de Florida.
Muy bien, ya tenemos los condados establecidos en el estado de Leónida, al menos los confirmados por el momento. Pasemos ahora con todos los lugares confirmados gracias al primer tráiler de Grand Theft Auto 6 y asimismo gracias a las filtraciones del año 2022. Vice City, el hogar de las calles empapadas por luces de neón, playas hermosas y autos llamativos, son solo algunos de los aspectos más destacados de Vice City, la joyita del condado de Vicedale y el principal atractivo de GTA VI. En esta ocasión, la ciudad de Vice City es una reinvención completamente nueva de su versión del 2002. El nivel de detalle y precisión que maneja Rockstar Games a la hora de capturar la esencia de Miami en estas escenas es muy impresionante. Entre los lugares más destacables que se pudieron apreciar en el tráiler tenemos los siguientes. El puerto de Vice City, que se puede ver en la escena de las lanchas, y también lo vimos por primera vez en las filtraciones con el clip de Jason. El estadio de baloncesto Casella Center, el cual es posible ver al fondo de la escena con la chica que supuestamente es Lucía. Aquí mismo podemos destacar el rascacielos Marquis Residence con su particular agujero. Asimismo, en otras escenas del tráiler podemos ver al emblemático barrio de Wynwood de Miami, que al parecer en GTA 6 se llamaría Stocky Yard, ya que en uno de los clips filtrados a esta zona la denominan así. En esta zona nocturna podemos destacar las islas venecianas, las cuales son calcadas perfectamente de las reales, en una menor proporción por supuesto. Aquí mismo se destaca el puerto deportivo Pelican Harbor Marina y justo al lado el gran hospital del Monte Sinai. También es interesante destacar el monumento Memorial Flagger. En esta otra escena se identifica fácilmente la mítica zona de Ocean Beach, una de las partes más emblemáticas del Vice City original y que también se basa en la calle más famosa de Miami, Ocean Drive. Aquí mismo se confirma el regreso del hotel Ocean View, que como recordaremos en anteriores videos del canal, gracias a las filtraciones sabíamos que estaría presente este hotel. También logramos apreciar una escena del aeropuerto internacional de Vice City, y que también pudimos ver en las filtraciones, en el clip de Jason subido en el aerodeslizador. Así pudimos comprobar que el aeropuerto se ubica en el suroeste, en esta parte del mapa. También vimos el club nocturno Jacob Hertz, que se inspira en el King of Diamonds de Miami. Y esto se pudo reconocer ya que en los clips filtrados existían muchos clips ambientados en este lugar. Y por supuesto la mítica Vice Beach con su impresionante playa y los grandes edificios recreados con gran similitud de la Miami Beach real. Por supuesto esta zona es la que se ubica más al este de la ciudad. Ahora mencionemos algunos de los lugares de Vice City que no se vieron en el tráiler, pero sí aparecieron en el material filtrado. Aquí tenemos al estadio Loan Depot Park, que en el juego es el estadio del equipo de los Vice City Mambas. El clip de Lucía con el vestido negro muestra justamente este lugar. El Metro Mover de Miami sería el sistema de transporte masivo de Vice City, y que se llamaría en el juego el Metro Mule. El logo de este metro incluso fue incorporado como easter egg en GTA Online. Y también tenemos el estadio de tenis Crandon Park Center que pudimos apreciar en este clip filtrado. Aquí mismo también podemos destacar el Hotel Four Seasons, el que tal vez será el edificio más alto de Vice City. En cuanto a más lugares, edificios de hoteles, oficinas y apartamentos en general, existe una gran variedad de ellos que pudimos ver en el tráiler y las filtraciones. Esto tiene sentido considerando que Miami es una ciudad con muchas construcciones de este tipo y rascacielos altos. Una gran cantidad de ellos son fácilmente reconocibles en dicho video, como el 500 Brick Oak, identificable por su techo de conexión con un gran agujero en el medio, el 1500 de Ocean Drive, el Hotel Loews, el edificio Old City Hall, entre muchísimos más edificios que se modelaron a partir de los verdaderos construidos en Miami. Si quieres conocer exactamente qué edificio real estará presente en Vice City y en GTA 6, pueden revisar la imagen completa del mapa, o mejor aún, gracias al usuario FiduLemuet, puedes tener acceso al Google Maps con literalmente cada edificio y lugar real que tiene su aparición en el videojuego. Los links de acceso los encontrarás en la descripción. Pero bien, lo que mencionamos era respecto a la vibrante Vice City. Ahora, si viajamos al sur de la ciudad, nos encontraremos la ciudad ficticia de Hamlet, la cual pudimos apreciar en gran medida en uno de los clips más famosos de la filtración de GTA 6. Gracias a este clip se confirmó que la ciudad se basa directamente en Homestead, la cual se encuentra también al sur de Miami y está dentro del condado de Miami-Dade, así que es muy probable también que Hamlet pertenezca al condado de Vicedale en el videojuego.
En el suroeste del mapa nos encontramos a los Grass Rivers, la cual es un área inspirada en los Everglades, un vasto ecosistema de humedales subtropicales y pantanos ubicados en el sur de Florida. Como los Grass Rivers, al igual que los Everglades, se sitúan en la zona suroeste del mapa, se sugiere que el condado de Kelly es donde se localiza. Debido a que en el tráiler Rockstar Games se centró más en Vice City y los pequeños pueblos alrededor, casi no se mostró gran parte de esta región en el tráiler, salvo por dos escenas. Primero, la del aerodeslizador navegando a través de estos humedales, y justo después tenemos la otra donde se ven muchos animales salvajes entre flamencos y caimanes, muy típicos de este parque. También, gracias a las filtraciones, se había podido identificar que en este sitio hay una red de varios lagos y canales navegables. De hecho, uno de estos canales coincide con el visto en la primera escena del tráiler. Aquí tenemos una autopista, una planta de tratamiento de aguas residuales y una prisión, que es el Departamento de Correcciones de Leonida. Esto gracias a las siglas que se pueden ver en el uniforme de Lucía. Aunque anteriormente, gracias a las filtraciones, se confirmó la presencia de una prisión al oeste de Vice City, las coordenadas de este lugar no concuerdan con la disposición de la que vimos en el tráiler. Por ello, la comunidad nuevamente hizo un gran trabajo al descubrir que realmente, para que los edificios del fondo coincidan con todas las demás escenas del tráiler, la prisión donde se encuentra Lucía estaría ubicada al suroeste de la ciudad, al sur del aeropuerto y muy cerca de los Grass Rivers, concretamente en esta zona que vemos en el mapa. Y si seguimos todavía más al sur de la Leonida continental, encontraremos el archipiélago de los Cayos de Florida. Y así como estas islas hacen parte del condado de Monroe en la vida real, lo más probable es que también en GTA 6 pertenezcan al condado de Kelly. En el tráiler tuvimos un buen vistazo de lo que será este lugar, con una extensa carretera que atraviesa todas estas islas y el puente de las 7 millas. Incluso, si recuerdan este puente, es el mismo que salía en el clip filtrado con Jason en medio del océano. Por el momento se desconoce qué tanto se extenderá este archipiélago, ya que obviamente no va a abarcar los 190 kilómetros que tiene en la realidad. Sin embargo, en el tráiler tuvimos una muestra del gran espacio dedicado a estas islas que tendrá el mapa. También, aunque no está confirmado, se cree que se van a llamar los Gator Cays o los Cayos Caimán, ya que en las primeras conceptualizaciones del Vice City original se tenía pensado colocar estas islas y llamarlas de esta forma. Pasemos ahora a Port Gerhon, que sin duda será la segunda ciudad más importante en GTA 6. Su primera confirmación la tuvimos en el material filtrado, con muchas referencias a este lugar, desde el auto de policía, varias escenas en la ciudad e incluso podemos ver una porción del mapa satelital. Aquí tenemos lugares de interés como gasolineras, negocios para atacar, moteles, una pista de carreras y un aeródromo. Con estos detalles se confirmó que la inspiración principal de Port Gerhon en la vida real es la ciudad de Panama City, ubicada al noroeste de Florida. Partes de la ciudad aparecen en el tráiler, justamente en las escenas de Lucía y Jason realizando el robo y escapando en un auto. Incluso se cree que la ubicación de la ciudad al noroeste hace que pertenezca al condado de Leonard, pero hasta el momento esto no está confirmado. Sin tener en cuenta Port Gerhon y Hamlet, hay más nombres de lugares confirmados gracias a las filtraciones. Sin embargo, no se tiene certeza al 100% si estos hacen referencia a ciudades o pueblos. Los nombres de estos sitios en concreto son Ambrosia, Ecanfinica, Yorktown, Red Hill, Copperhead y Sundown. Y aunque en el mapa de la comunidad podamos ver que están ubicados, en realidad en este caso sí es mera especulación. Y llegamos a la parte norte, sin duda la más desconocida del mapa, ya que desafortunadamente no hubo ninguna escena del tráiler que mostrara lugares de esta zona. Y es que incluso en las filtraciones hay muy pocos fragmentos de la parte norte del mapa. Uno de esos clips nos confirma la presencia de un lago llamado Lago Leonida, pero seguramente el clip más famoso es aquel en el que ocurre el robo al restaurante por parte de los protagonistas. Gracias a esto se logró confirmar la presencia de montañas, bosques y colinas en esta zona. Y como el estado de Florida no se destaca por tener montañas, se tiene la teoría de que además de Florida, el norte de Leonida toma inspiración de zonas similares de otros estados del país. Y es que tendría mucho sentido ya que Panama City, que es Port Gerhon en el juego, se encuentra muy cerca de los límites con el estado de Georgia y Alabama en comparación con el resto de Florida. Así que no me sorprendería que el mapa cuente con algunos lugares y geografía de estos otros dos estados.
Cabe recordar que todo lo mencionado en el video es apenas lo que se conoce en este momento, ya que obviamente aún no tenemos acceso al mapa oficial y mucho menos a la versión final que saldrá junto con el lanzamiento de GTA 6 en el 2025. Pero nos podemos dar una gran idea de cómo estará conformado Vice City y las zonas aledañas de la ciudad, hasta que finalmente conozcamos una vez in-game cómo será esta experiencia increíble. Pero bueno, dime tú si tienes teorías de más lugares o ciudades interesantes que podrían verse incorporados en GTA 6. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el contenido de este video y quieres saber más sobre GTA 6, no olvides revisar el canal con muchos más videos sobre este videojuego. Yo me despido por el momento, pero nos veremos muy pronto. Adiós.